¿Qué tal? Bienvenidos una semana más en Player One. Somos Eternos y por delante tenemos como media hora para hablar sobre videojuegos. Uno de los lanzamientos más potentes del mes es Horizon Forbidden West. Ya está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 en exclusiva. Supongo que tenéis muchísimas ganas de probar este auténtico bombazo en las consolas de Sony. Pues bien, ya hay tráiler de lanzamiento, nosotros lo tenemos y vosotros lo vais a ver a continuación. Alguien me dijo una vez que la fuerza de ser independiente es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Y por el bien de todos. Esas palabras me acompañan en la caza, sin importar dónde me lleve. Y ahora las llevaré conmigo hacia el oeste prohibido. Para celebrar el lanzamiento de Horizon Forbidden West para PlayStation 4 y PlayStation 5, LEGO ha sacado a la venta un set basado en este videojuego. El Cuellilargo, el robot gigante que hace honor a su nombre por su aspecto, es el principal protagonista de este pack que estará compuesto por un total de 1.222 bloques. A su vez viene acompañado por una peana, unas cuantas piezas para decorarla y también con una figura en miniatura de Aloy en su versión Lego. Vamos a ver el vídeo. Tomac, la señal debe estar viniendo de su cabeza. Necesito llegar ahí. Made it. Now to climb up to its head. There we go. Tomek send map data to other machines, and now it's mine. Te presentamos el nuevo Horizon Forbidden West, la secuela de uno de los buques insignia de la anterior generación que vuelve para hacerte vivir una increíble aventura acompañando a Aloy por las peligrosas y fantásticas tierras del oeste prohibido, donde deberás enfrentarte a nuevas y misteriosas amenazas. Explora páramos remotos, enfréntate a máquinas más grandes e impotentes y descubre increíbles tribus en tu regreso a un futuro lejano en el mundo apocalíptico de Horizon. La tierra se muere, las rugientes tormentas y una desolación imparable causan estragos entre lo que queda de la humanidad, unas cuantas tribus dispersas, mientras nuevas y temibles máquinas merodean por sus fronteras. La vida en la tierra se enfrenta a una nueva extinción y nadie sabe por qué. Solo Aloy es capaz de descubrir los secretos que hay detrás de estas amenazas y restablecer el orden y el equilibrio en el mundo. Por el camino, se reunirá con viejos amigos, forjará alianzas con nuevas facciones en guerra y descubrirá la herencia de un antiguo pasado, al tiempo que intenta permanecer un paso por delante de un nuevo y aparentemente invencible enemigo. Horizon Forbidden West no es el único lanzamiento de la semana, ya podéis jugar a este otro juego, más indie y más friki. Se trata de un juego digital muy raro con el título de About an Elf para Nintendo Switch.
Tienes que unir fuerzas con Dam, la princesa mágica de todos los elfos, y su incorregible aprendiz Roland de Braveheart, y luchar para salvar el universo del Rey de los Terrores y su ejército de monstruos malvados. El juego mezcla muchos géneros como point and click, RPG y novela visual. En tu aventura recorrerás cuatro territorios y te enfrentarás a enemigos muy temibles. Os aseguro que el juego es una fricada y que no os dejará indiferentes, pero advierto, no es para todo el mundo. El que avisa no es traidor. Por cierto, About an Elf está íntegramente en inglés. Es un hándicap importante a tener en cuenta. Más que nada porque está repleto de chistes y con un humor que quizás no captéis a la primera. Y otro juego que no os podéis perder esta semana de febrero es un auténtico lujo. Se trata de The King of Fighters 15. Desde su debut en 1994, la serie de juegos de lucha de King of Fighters ha hecho vibrar al mundo con sus fascinantes personajes y su sistema de juego único. Han pasado 6 años desde el último juego de la serie y ahora la 15ª parte supera a todos sus predecesores en términos de gráficos, sistemas y experiencia online. Puedes elegir para luchar entre 39 personajes, clásicos, revividos y totalmente nuevos. La batalla más épica está a punto de empezar porque la historia continúa desde el juego anterior y el clímax es explosivo. El sistema de combate se ha consolidado. Esta entrega hereda la tradicional batalla por equipos de 3 contra 3 de la serie y presenta un nuevo sistema que mejora la velocidad y da más frescura. The King of Fighters 15 incorpora además la posibilidad de jugar partidas fáciles y versátiles en el modo online. Y no solo eso, también podéis disfrutar de una completa galería de vídeos y voces y de las más de 300 canciones más populares de toda la serie. The King of Fighters 15! También podemos disfrutar de Dynasty Warriors 9 Empires, que en esta ocasión sí lo podéis jugar en todas las consolas y PC. A los amantes de los Musou les encantará Dynasty Warriors 9 Empires, en el que lucharéis contra miles de enemigos y tendréis que conquistar China en este clásico de la estrategia, lucha y acción. Dynasty Warriors 9 Empires añade elementos de estrategia y gestión a la base jugable del Dynasty Warriors 9 original. También incluye mecánicas como las Siege Battles para capturar territorios enemigos y de diplomacia para expandir el reino. Inspirado en las guerras que llevaron a cabo las facciones de la antigua China con el objetivo de obtener el control político del país, la saga Dynasty Warriors cumple 2 décadas deleitando a jugadores de todo el planeta, haciendo uso de una propuesta sencilla pero efectiva. Elige un personaje y enfréntate a hordas de guerreros enemigos. La idea original era emular a esos héroes de la historia de China que destacaron en los encarnizados y multitudinarios combates entre dinastías que se sucedieron durante el periodo de los Tres Reinos. Con esa premisa, Dynasty Warriors dio origen a lo que hoy día se conoce como el género Musou, batallas masivas contra miles de enemigos, un género que ha llegado a influir en algunas entregas de sagas tan conocidas como Fire Emblem, Dragon Quest, y sin ir más lejos, The Legend of Zelda. PEGI 16. We did a bunch of work early on looking at various different types of weapons we could add to the sandbox. It's hard to find a new role that fits into that without breaking anything, but we throw stuff at the wall, see what sticks. And we found that the glaive was sticky. Yes, it was. It is a projectile weapon, and it is a shield, and it's a melee weapon all at the same time. You can just destroy stuff. That's really satisfying. Yeah, it's a whole cocktail of absurdity. Adding anything new to a sandbox, it's never not going to be difficult.
kind of amazing to think how many development hours went into this. A designer dedicated just to the delay for almost a year, like 6 months animator time, a ton of engineering support. And it's so different than we thought it was going to be from the outset. Yeah. The amount of iteration that went into this resulted in something I think is really special. When we first started running playtests with it, they were way too strong. And that's a good thing. That's a good problem to have. You need to know how it's going to break things in addition to how it's working. And one of the best ways to do that is to send a whole bunch of people into a big map and go, hey, try and kill each other in the most ridiculous, absurd ways you possibly can. Like, look at this. You're not really playtesting if nobody is being an insufferable little trash goblin. It's my kind of playstyle. I like getting into the face. It's a thing that I feel like doesn't get talked about enough, the importance of breaking whatever it is you're working on in order to make sure that it's functional and that we can ship it in a healthy way. It's very fun. I like meleeing that fast. We had a bunch of folks playing through using the glaive and listening to them come out of that playtest and be like, wow, I felt like a badass. We knew that we were going in the right direction at that point. Up to this point, our primary melee-focused weapon archetype has been swords. We pull the camera out in third person because a lot of time, you know, you're taking these really big swings that are going to hit things that would be outside your field of view if you were in first person. The glaive is a much more focused, much more directed thing. I mean, it's a pole arm. You're holding it. It is very clearly pointing in a direction. So we wanted to keep that experience in first person. It has an immediacy that I think would have been lost if we were exclusively in third person. We had an idea of what we wanted it to be, and we knew we could get there. And after a year seeing it, it's like, oh, of course we made that. That's what we're aiming at the whole time, right? But it's not. It's something completely new and completely unique. One of the things that I think is so exciting about the glaive is it's the kind of weapon you can only find in a Bungie game. It doesn't exist outside of the Destiny universe. It's this thing that someone said, okay, we love the high fantasy influences and we love sci-fi. Let's mold those two things together. And this thing that's like part lance, part fusion rifle, part shield. And it comes together to create this experience that you can only find in Destiny. This thing is awesome. A sword, a gun, and a shield all at once. It's just something we're really excited for. I can't wait for players to get their hands on the glaive. Gamers, en este 1 vs 1 os traigo un juego que, por ejemplo, lo podéis disfrutar en Nintendo Switch. Incluso os podéis bajar una demo de forma totalmente gratuita. Se trata de Jet Cave Adventure. De hecho, en muchas ocasiones está rebajado a 2 euros, así que es una oportunidad que no podéis dejar pasar si veis, si entráis a la eShop, a la tienda digital. En esta ocasión es un juego de acción, plataformas, aventureta, que nos gusta tanto, pero sobre todo de acción y plataformas. Es un cavernícola que, bueno, tiene que salvar a los suyos y se tiene que enfrentar a dinosaurios y tampoco a, y no solo a dinosaurios, sino que a otros seres de otros mundos, podríamos decir. Bueno, vamos a enseñaros, por ejemplo, el primer nivel y después os enseñaremos otro para que veáis un poquito más, porque el primer nivel evidentemente es como una prueba para enseñarte cómo se juega y demás, y después pues ya te van enseñando algunas de las cualidades que tiene nuestro protagonista, Jet Cave. Así que vamos allá. Está traducido al castellano, doblado no, evidentemente, está completamente en inglés. Y dicen, bueno, nos están contando un poco de qué trata la historia, ¿no? Durante años la tribu fue próspera gracias a un valiente cazador llamado Cave, que es nuestro protagonista, evidentemente. ¿Y qué pasa con Cave? Bueno, pero al comienzo de nuestra historia, Cave está siendo... Uy, va muy rápido. Pues sus compañeros de tribu que están furiosos. ¿Qué pasa? Pues que hay escasez de comida y demás, y mandan a Cave a por comida. Entonces hay un percance que... cambiará el destino de Cave. Y tendrá que, pues, demostrar su valentía y su dote de guerrero.
Bueno, este es el primer nivel, la verdad es que los cargandos van muy deprisa. Es un juego que gráficamente es muy sencillo, tampoco destaca ni nada. En fin, ahí está Keifa, nos dicen vete de aquí de nuestra tribu porque nos has fallado, no has traído comida y demás, eres un guerrero desde la cabeza a los pies y vamos, que no. Así que bueno, en fin, Keifa se va a la cueva y realmente las primeras pantallas ocurrirán en esta cueva. Tenemos como un garrote que tenemos que ir, bueno, pues podemos... ir destrozando pues calaveras de animales que nos hemos comido o que han fallecido, por ejemplo. Tenemos el salto normal y eso que vamos, esto es el checkpoint, eso que vamos encontrando que parece como alimento, ¿vale? Después lo utilizaremos porque podremos mejorar nuestras habilidades. Y es muy importante porque a medida que avanza el juego, pues al principio parece todo muy sencillo, pero después la dificultad va aumentando. Tenemos dinosaurios y también tenemos bichos pues un poco más raretes, ¿vale? Que como este, que no sabría definir. Parece, no sé, me parece a un bicho muy conocido que ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, en fin. Como veis, tenemos todo tipo de elementos que destruir en el camino, también elementos a los que saltar. Ya van apareciendo como otros enemigos que son como dinosaurios. Aquí tenemos un árbol para rellenar nuestra vida. Y si os dais cuenta, tenemos los corazones y además de los corazones también tenemos como carne, ¿no? Como unos muslos. Pues bien, esos muslos es como vida extra, ¿vale? Entonces, cuando necesitemos un corazón extra, pues nos comemos, por ejemplo, ese muslo, entonces lo obtendremos. Es como energía reservada. A ver, aquí tenemos esto. Bueno, y además, esto que hemos cogido es muy importante porque en todos los niveles hay como un objeto escondido. Que bueno, en fin, pues si te dejas alguno por el camino, pues alarga un poco, ¿no?, la jugabilidad y demás. Aunque después os contaré cuando termine esto de que esta fase de que el juego es mucho más jugable. Bueno, Keifa ha llegado aquí y se da cuenta de que hay como unos extraterrestres que han caído, que al principio del vídeo aparecían como había como un meteorito, ¿no?, que caía y parecía el meteorito que iba a extinguir los dinosaurios, pero no, era ese extraterrestre con la nave. Vamos a pasar la escena porque me gustaría enseñaros más cosas del juego. Mira, este es el trofeo que hemos conseguido, que hemos encontrado en el nivel, que está oculto, ¿vale? Y hay como unos desafíos, ¿vale?, que se pueden obtener, que como habéis visto, aparte de pasar el nivel, también podéis superar esos desafíos. Bueno, y aquí están todas las pantallas a las que he jugado. Por ejemplo, aquí tenemos logros. Aparte de los desafíos que tienen los niveles y de pasarse cada uno de los niveles, también hay logros que podemos ir desbloqueando a medida que pasemos la aventura. Por ejemplo, completa cualquier nivel sin derrotar a ningún enemigo. Complicadito, ¿eh? Mata a 3 enemigos con una sola carga de la mochila propulsora. Ahora, mira, ahora os enseñaré qué es esto, ¿vale? Tenemos también esto, que es lo que vamos encontrando, las estatuillas estas que están escondidas en cada uno de los niveles, que después podemos ver y demás. Y después también tenemos la tienda, que las semillas que vamos cogiendo, los alimentos estos que vamos cogiendo a lo largo de los niveles, después podemos usarlo aquí, por ejemplo, aumentar el tanque de energía de nuestra mochila propulsora, aumentar el número de piedras que puedes lanzar a la vez, porque aparte del garrote, después vas desbloqueando como más armas, ¿no? Un garrote más grande y con más alcance. Bueno, pues esto es, por ejemplo, la tienda. Vamos nosotros a salir y vamos a continuar la aventura para que veáis un poco, ¿vale?, que no solo se desarrolla en una cueva y que no solo tenemos un garrote y demás, también tenemos la mochila propulsora, tenemos las piedras, aparecen otros enemigos, hay otras situaciones. Por ejemplo, aquí pues estamos en la playa. Ha cambiado el escenario totalmente, como estáis viendo, y también los enemigos, como estáis viendo, o sea, son totalmente distintos, no tienen nada que ver con dinosaurios y demás. Y lo que os decía con la mochila propulsora es que si mantenemos el botón de saltar, podemos mantenernos en el aire, incluso elevarnos un poquito. Y además, también podemos propulsarnos en una dirección determinada para alcanzar, pues es que el juego va siendo complicado a medida que avanza
la aventura y necesitas más elementos para poder avanzar. Y además también las cosas ocultas, como las semillas o también los trofeos ocultos, pues, o sea, los elementos ocultos en los escenarios, pues cada vez están más escondidos. Si necesitas, por ejemplo, la mochila propulsora. Bueno, estos me están dando pal pelo. Cuidado con todo esto. Tenemos aquí el checkpoint. Es un juego, como veis, sencillo. Y además, también hay escenas en las que tenemos que huir de mamuts o tenemos... O de, por ejemplo, piedras que nos persiguen y tenemos que evitar que nos cojan, evidentemente. Bueno, pues esto es Jet Cave Adventure. Como os he dicho, lo podéis... ¡Oh! Esto es veneno. A ver cómo... ¿Habéis visto? Tengo que alcanzar esto, sí. Como os he dicho, lo podéis disfrutar, por ejemplo, en Nintendo Switch, está en la eShop y en muchas ocasiones pues está de oferta. Por ejemplo, yo lo he conseguido por tan solo 2 euros. Aquí, por ejemplo, con esta nuez hay como mini puzzles para abrir puertas. Bueno, en fin. Bueno, pues este es el juego que os quería enseñar hoy. Más adelante os enseñaré también Sifu. Espero que lo descarguéis, que os haya gustado y vamos a continuar con el programa, con este Player One. Desde el aprendizaje virtual y los videojuegos hasta la conexión con los amigos y la familia, los niños utilizan internet ahora más que nunca. De hecho, solo en Estados Unidos, 3/4 partes de los niños menores de 18 años juegan a videojuegos semanalmente. Y aunque la mayoría de los niños están al tanto de las últimas tendencias en internet, muchos no están tan al día en temas de seguridad en la red. Con motivo del Día de Internet Segura, Minecraft ha lanzado hoy CyberSafe Home Sweet Home, una nueva aventura diseñada para que los jóvenes aprendan a reconocer las amenazas más comunes en Internet, a crear estrategias para protegerse y a saber dónde acudir en caso de necesitar ayuda. En la aventura, los jugadores avanzan a través de 4 pilares de la ciberseguridad, desde la verificación de la identidad de sus contactos y la protección de sus contraseñas, hasta la prevención del phishing y la evitación de estafas. La aventura es una forma divertida y creativa de que los niños de 7 a 12 años aprendan sobre la seguridad en línea y la ciberseguridad mientras juegan en su universo de bloques favorito. La aventura ya está disponible de forma gratuita para los usuarios de Minecraft Education Edition y estará disponible en marzo para todos los jugadores a través de Minecraft Marketplace en la Bedrock Edition de Minecraft. Y Forge of Destiny es el primer videojuego de aventuras multiplataforma diseñado para abordar el tratamiento de las noticias falsas o fake news, desarrollado entre la Universidad de Extremadura y Cotec, que estará disponible para el próximo verano. El videojuego forma parte de un proyecto que busca ayudar a colectivos en riesgo, baby boomers, generación X, inmigrantes digitales, a protegerse de las fake news y los ciberdelitos. El resultado final ofrecerá un recurso educativo lúdico e interactivo para trabajar en el aula, así como una herramienta pedagógica disponible para todo tipo de públicos. Dentro del proyecto, Forge of Destiny está precedido por el artículo Desinformación y Multialfabetización, una revisión sistemática de la literatura, de los investigadores del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura, Jesús Valverde, Alberto González y Jesús Acevedo, que aparece en el último número de la revista Comunicar. Hay pocas noticias retro de las que me gustan, pero quisiera contaros una gran noticia, por lo menos para mí. El nuevo juego de las Tortugas Ninja contará como personaje jugable al maestro Splinter, la rata, y además se ha confirmado que la entrega se podrá jugar en todas las consolas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y también en PC a finales de año. ¿Qué ganas tengo de este beat'em up? Que de seguro disfrutaré en las consolas y también en el PC, porque de seguro que lo juego en diferentes plataformas. Porque se parece muchísimo a la recreativa, al arcade de la recreativa. Ah, el vídeo que se me olvidaba, a disfrutarlo, donde vamos a poder ver el movimiento al maestro Splinter.
En este gameplay queremos enseñaros Sifu. Es un videojuego de lucha y acción del estudio francés Slocklab. Está disponible para las plataformas PlayStation 4 y 5 de Sony y para ordenador a través de la tienda de Epic Games en exclusiva. Sifu es la historia de un joven aprendiz de Kung Fu que busca a los asesinos de su familia para cobrarse venganza. Por desgracia, carece de aliados y se enfrenta a un sinfín de enemigos sin más ayuda que su dominio del Kung Fu y un misterioso colgante a los que tendrá que recurrir para preservar el legado de sus antepasados. Para dar caza a tus enemigos, tendrás que recorrer los rincones ocultos de la ciudad, desde los suburbios repletos de bandas hasta los fríos pasillos de las torres empresariales. Tienes un día y un sinfín de enemigos cortándote el paso. Cada vez que cometas un error, el tiempo será el precio a pagar. Envejecerás. Si quieres sobrevivir, tendrás que posicionarte de manera adecuada y sacar partido del entorno. Usa todo lo que tengas a tu disposición. Objetos que se pueden lanzar, armas improvisadas, ventanas, cornisas. Estás en clara desventaja y nadie mostrará piedad ante ti. El Kung Fu, búsqueda de la maestría a través de la práctica, es una senda tanto para el cuerpo como para la mente. Aprende de tus errores, desbloquea habilidades únicas y halla tu fuerza interior para dominar las devastadoras técnicas del Pac-Mei Kung Fu. Y hasta aquí el programa de Player One de esta semana. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Podéis enviarnos cualquier sugerencia a nuestro correo electrónico playerone@vision6.tv. Nos vemos la semana que viene. Como cada viernes, estaremos puntuales aquí en Visión 6 Televisión. Os dejamos con el tráiler de lanzamiento de Cyberpunk 2077 para las consolas de nueva generación. Si tienes ya el juego, puedes actualizarlo de forma gratuita para PlayStation 5 y también para Xbox Series S y Xbox Series X con mejoras gráficas y también de jugabilidad. Dentro vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Night City. Man, I fucking love it. I was born here, I live here, and downright refuse to die anywhere else. What the? ...170 people were killed in a cyber psycho attack shocks widespread. This is the biggest crisis on the NCP. This is N54 News. Listen, kid. If there's one thing I can tell you about this city, you either love it or want to burn it. No middle ground. Coming here is a crash course in the survival of the fittest, the greediest, the most vile, and most corrupted gonks. See this badge? That means I can do whatever the fuck I want. But behind the blinding lights and all of the rot, you might just discover a beauty that can only be found here. Night City is full of love, friendships, and family ties that run deeper than any cyberware Eddies can buy. Zapper dumples and filth. In some ways, Night City never changes. City's promise. Not everyone's buying it, but if you want to know for sure, you just need to try it for yourself.